Bueno a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como habéis visto en el título y en la miniatura del vídeo, cómo conseguir el titán del nuevo modo adversario. Y luego tendremos que ir a online actividades creadas por Rockstar y tendremos que ir a modo adversario. Y tendremos que ir bajando hasta abajo hasta encontrar titán VI o IV, ¿vale? Como estáis viendo en el vídeo, es titán UIV, ¿vale? Y en este caso lo voy a poner en cámara rápida, ya que tardaron un poco en unirse pues mis amigos, ¿vale? Los vamos a invitar a cuatro amigos para que justo empiece la partida. Y como veis, me tocó el titán morado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que si nos toca el titán morado o el titán naranja, nos va a salir el truco. Pero si nos sale el soldado, no nos va a salir, ¿vale? Vale, pues cuando empiece lo que viene siendo la misión, lo que tenemos que hacer es coger, tenemos que esperar a que inicie la misión y tendremos que ir a inventario, tenemos que abrir el inventario, tendremos que ir a estilo, visor del casco y le daremos con la flecha, en plan, ¿cómo decirlo? Con la flecha le daremos 4 veces y con la X le daremos 7, ¿vale? Luego, lo que tenéis que hacer es ir a biblioteca, tenéis que ir a todos. Tendréis que ir a YouTube y os saldrá iniciar, ¿vale? Lo iniciáis, le daréis así y pondrá se ha perdido la conexión con el servidor o algo así, ¿vale? Cuando volváis a GTA os saldrá eso. Y cuando salga eso, a lo mejor os sale en una sesión por invitación o pública, lo que sea, y os saldrá el personaje en la ducha o en vuestra casa, ¿vale? Y como veis, ahí tengo el traje y es bastante fácil, ¿vale? Es sencillo y lo único que necesitáis, los requisitos, es invitar a 3 amigos más y que te toque a ti el titán. Luego, si tus amigos quieren el titán, pues volvéis a hacer la misión, es decir, y volvéis a hacer el mismo procedimiento. Así que ahora sí, espero que os haya gustado el truco, ya que es bastante fácil y es un traje muy, muy chulo. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Adiós.